Saludarlos nuevamente. En nombre de Fundación Emplea, en el marco del proyecto de Activación Laboral, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de certificación del proyecto de gestión de redes sociales, el cual fue realizado gracias al aporte y colaboración de Tricot. Debido a que esta ceremonia se realizará de manera virtual, les entregamos las siguientes recomendaciones para que puedan mantener una óptima transmisión. Durante la ceremonia, los micrófonos deben estar silenciados y contarles que esta ceremonia será compartida en YouTube. Una vez finalizada, por lo que les estaremos compartiendo luego el Link para que puedan volver a vivir la experiencia con sus seres queridos. Hoy compartiremos con ustedes nuestra satisfacción y alegría por las egresadas del proyecto de activación laboral realizado de manera virtual en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Bío Bío y Los Lagos. Estamos muy contentos de haber podido llegar a distintas comunidades del país. Saludamos y damos la bienvenida a quienes nos acompañan desde Fundación Emplea, cambiando la vida de miles de personas a través de la educación. También saludamos afectuosamente al profesor del proyecto, José Martínez, junto a su asesora sociolaboral, Nicole Domínguez, quienes les acompañó durante todo el proceso. Gracias por el apoyo de ambos durante todo el curso. Junto a ellos, saludamos muy especialmente a las alumnas, quienes hoy, por, por, por quienes estamos hoy aquí reunidos. Es un orgullo poder reconocer hoy toda su dedicación y compromiso que han demostrado a lo largo de este proceso, invirtiendo su tiempo, entusiasmo y energía. Estamos seguros de que cada una de ustedes continuará aprendiendo y creciendo. No duden en seguir explorando nuevas oportunidades para innovar y dejar su huella. Felicitaciones por este logro y les deseamos éxito a cada uno de sus proyectos. Por último, pero no menos importante, damos la bienvenida a las representantes de Tricot, quienes han sido las principales responsables de poder reunirnos hoy. Sean muy bienvenidas Nancy Veloso y Constanza Domínguez. Gracias por acompañarnos en una nueva certificación. Como hemos dicho, el proyecto de activación laboral fue realizado gracias al aporte y colaboración de Tricot, empresa especialista en moda familiar, con 100 tiendas a lo largo de todo Chile y aún sigue creciendo. Tricot se caracteriza por promover una cultura inclusiva donde existan oportunidades de trabajo para todos y todas, estando convencidos que deben ser un aporte para la sociedad, entendiendo que su gestión va más allá del servicio que entregan en sus tiendas. Para Fundación Emplea ha sido un placer poder colaborar junto a Tricot en iniciativas que ofrecen oportunidades de desarrollo a las personas que más lo necesitan, siempre con el foco en familiares y colaboradores y vecinas y vecinos de sus operaciones a lo largo del país. En particular, este 2024 hemos celebrado dos ceremonias. La primera reconoció a 80 personas de los grupos de educación financiera y emprendimiento. Y hoy celebramos la segunda ceremonia con 20 mujeres del grupo de gestión de redes sociales, llegando así a un total de 100 personas beneficiadas solamente este año. Ahora quiero darles la palabra a Jorge Gaju, director ejecutivo de Fundación Emplea, para que les pueda entregar unas palabras. Muchas gracias, Débora. Muy buenas tardes a todas las que nos acompañan hoy día en este momento importante. Yo les cuento que estaba revisando las, las efemérides y el 4 de septiembre de hace como 70 años, las mujeres por primera vez pudieron votar en Chile por un presidente. Imagínense todo lo que ha pasado desde entonces eh, hasta ahora, que estamos celebrando su certificación en un curso de redes sociales. Eh, a mí hay dos cosas que me encantan de, de este hito que están cumpliendo. Primero que lo que ustedes están estudiando y lo que ustedes, la preparación que hicieron es el futuro. Para allá ver las cosas, para los que somos más antiguos, aprender de redes sociales es un misterio y el hecho de que ustedes se hayan capacitado en eso, estoy seguro que les va a servir para sacar adelante todos sus proyectos porque el futuro está allá y sabemos que les va a servir muchísimo todo lo que han aprendido. Y, y lo otro es eh, felicitarlas. A, todo, a todos los que han participado, porque se, se certifican el 100% de los participantes. O sea, una demostración de perseverancia, de entusiasmo, de compromiso, de saber lo importante que es este, esta responsabilidad que tomaron y que supone mucho esfuerzo, porque son no solo las horas del curso, sino que hay muchas cosas que dejar de lado para poder llegar hasta acá, y eso queremos felicitarlo y agradecérselos especialmente. Eh, quiero agradecer a, al equipo de Emplea, como siempre. Quiero agradecer a Tricot, que, que es una maravilla tenerlos como partner. Eh, 100 personas solamente este año, una historia larga de, de años de, de trabajar en conjunto. Y, y me encanta el hecho de que estemos innovando, de que hoy día estemos hablando de redes sociales. Y estoy seguro que en el futuro seguiremos ahí en la vanguardia de lo que podemos entregarle a, a las personas a las que queremos llegar. Así que felices de seguir trabajando juntos y, y muy entusiasmado con esto. Y solo agradecerles su confianza, agradecerles que hayan participado en nuestro curso de emplea, Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Aquí estamos, para todo lo que sea útil. Muchas, muchas, muchas felicitaciones y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Ahora quiero invitar a nuestro ejecutivo de Alianzas, José Morales, para que nos a compartir los datos y experiencias que nos dejó este proyecto. Gracias, Débora, y muy buenas tardes a todos y especialmente a todas. Feliz de poder estar aquí para contarles un poco de los datos que nos dejó este proyecto, pero no sin antes, obviamente, sumarme a las felicitaciones a cada una de las egresadas, que como bien se ha dicho, las 20 que iniciaron, las 20 lograron terminar, así que es un tremendo mérito y da gusto cuando tenemos estas instancias que reconocen todo ese esfuerzo y sacrificio que hicieron a lo largo de toda la capacitación. Y obvio que también... Agradecer a Tricot por un nuevo año de confianza y de trabajo colaborativo en seguir impactando las trayectorias laborales de las personas. Bueno, aquí está eh, el primer día de clases, que fue un 1 de julio. Eh, pasaron 60 horas luego desde, desde ese primer día, 60 horas intensas de capacitación, esta linda alianza que se ha formado, tratamos de capacitar a las personas en distintas materias, en materias innovadoras. Y este año surgió este primer curso de gestión de redes sociales, que la verdad eh, fue un éxito, no solamente por el egreso de todos ustedes, sino que en los datos que les vamos a ir contando en la evolución que que tuvieron en cada uno de sus emprendimientos para que estos tuvieran su, sus redes. Importante que hace un tiempo decíamos que las redes sociales pueden ser un plus en nuestros negocios y hoy en día eh, pareciera que son un desde para agregarle valor. Así que muy importante que se hayan animado y hayan podido aprender junto al profesor José y Nicol que estuvieron ahí durante toda la capacitación. Eh, bueno, contarles que en esta oportunidad... Las 20 fueron mujeres y la edad bien variada desde los 28 a 51 años, donde siempre eh, a mí me gusta recalcar que nunca es muy temprano ni muy tarde para aprender cosas nuevas, adquirir nuevos conocimientos tan contemporáneos como son hoy día las redes sociales. Por otra parte, también este tipo de oportunidades nos gusta también descentralizar un poco, no solamente que vayan a Santiago, sino que también a todas las localidades que Tricot... Eh, tiene tiendas a lo largo de todo el país y así es como lleg llegamos a Antofagasta, al Paraíso, la región metropolitana, y y Los Lagos. Así que feliz de descentralizar las oportunidades y llegar a más hogares de, de Chile. Y si fueron esas regiones, también tenemos 12 comunas que participaron del proyecto, comandado por La Florida, Los Ángeles. Pero también con Santiago, Antofagasta, Calama, la Reina, Macul, Maipú, Providencia, Puente Alto, Puerto Aras y Viña del Mar. Contarles también que esta oportunidad se abrió a las distintas personas que viven en nuestro país, no solamente de nacionalidad chilena, sino que también tuvimos hermanas de Perú y Venezuela, así que contento de abrirle las oportunidades a todas las que viven en nuestro país. Y en la parte derecha tenemos un podio. Nosotros eh, hacemos una encuesta de satisfacción al finalizar el curso. Y una de las preguntas que nos gusta medir es qué valores o virtudes ustedes desarrollaron más allá de lo técnico en la capacitación. Y en primer lugar, ustedes se sienten más planificadas y organizadas, que es muy importante para gestionar nuestras redes, la creatividad e innovación para diferenciarnos y atraer a nuestro público objetivo y por supuesto un enfoque y visión a futuro de qué quieren hacer de ahora en adelante. Y por supuesto que ya todas destacaron por su alta motivación, el compromiso que tuvieron con el curso y la adaptación al cambio que tenemos con estas nuevas tecnologías. Por otra parte, tenemos la evolución de ustedes durante el curso. Esta encuesta la empezamos a aplicar desde este año desde con una encuesta base del día uno del curso hasta la pregunta que se hace en la encuesta final para ver su percepción de cómo se sienten en cuanto a ciertos conceptos y temáticas y en primer lugar por ejemplo el manejo de redes sociales que abarca conocer para qué vamos a esperar unos minutitos que el José se nos quedó pegado Un minutito. Vamos a ver qué sucede. Super. Vamos a esperar un minutito que José está tratando de conectarse nuevamente mientras vamos a ir proyectando nuevamente la presentación. Listo, ahí volvió José, así que ya vamos a comenzar nuevamente. Gracias por la paciencia. Ya te voy a, dame un segundo, José, no te escuchamos. Ahí sí. Ahora sí un pequeñito detalle técnico que nadie está exento, pero ya estamos de vuelta. Eh, si me avisan en qué parte me quedé para ¿Puedo seguir con la, con la presentación? Justo acá, en la planificación de contenido. Súper, súper. Bueno, entonces, como les iba diciendo, en, en la creación y planificación de contenido, que van muy de la mano de saber qué tipo de contenido, vamos, han dicho esto, de contenidos vamos a hacer en las redes, videos, fotos, si queremos interactuar con nuestros usuarios, con nuestros seguidores, cuándo vamos a publicar, también es importante. Eh, porque qué día, qué hora en las redes para ser constante y aumentar nuestro alcance es importante tener una presencia constante. Entonces, en estas materias, por ejemplo, la creación de contenido subieron de un 47 a un 68% y en la planificación, aquí un cambio bien radical de un 16 a un 63% que se siente seguro en tener claro qué contenidos eh, planificar en base a cada mes. Por otro lado está la publicidad de las redes sociales que también nos permiten llegar con un mayor alcance, que está a, a, también al alcance de todos, la publicidad así que la sepan ocupar las distintas métricas es importante y aquí subieron de un 32 a un 74 y por último está la interacción con usuarios y seguidores es muy importante si bien la idea central del, del emprendimiento en las redes es poder vender a nuestros seguidores no solamente les interesa la venta sino también conocernos a nosotros y por eso también es, es importante tener una interacción con los usuarios, ya sea para compartir ideas, no solamente vender en cada instancia, sino que se haga una relación con el cliente y así eh, poderlos tener eh, muy leales a nosotros. Por otra parte, están eh, los otros resultados de la encuesta de satisfacción que nos ponen también tremendamente orgullosos, pero es una tarea que se nos da eh, de tener estos niveles de satisfacción constantemente, ya que ustedes son el eje central de nuestro servicio. Y el 100% de ustedes eh, se encuentran muy satisfecha con el curso realizado, consideran que los contenidos trabajados les serán útiles para su vida laboral, comentan que el profesor José presenta los contenidos de manera clara, estimulante y simple y también reconocer toda la labor del profesor ya que también debutó con este curso consideran que los contenidos trabajados respondieron a sus expectativas, recomendarían realizar este curso con Fundación Emplea y señalan haber recibido apoyo psicolaboral por parte de Nicole en esta oportunidad. Así que muchas gracias por responder y nos pone muy felices tener esta nota. Ya para cerrar y comenzar con los diplomas, que es para lo que nos reunimos hoy día, nos gustaría presentarles un video testimonial que refleja la experiencia que tuvimos. A lo largo del curso, donde tenemos el testimonio de Nancy, que le agradezco del día uno, del día uno de clases, y también en particular quiero destacar a Mabel Vidal, que se animó a darnos su testimonio y esperemos que refleje el sentir de todas sus compañeras. Así que un abrazo a cada una y vamos con el video. importante para nosotros como empresa estar presentes en el inicio de esta actividad, nuestro primer curso de gestión de redes sociales. Sabemos hoy día la importancia y la preponderancia que han tomado estas temáticas, no solo en el mundo del emprendimiento, sino que también en el día a día. Eh, agradecerles el interés. Qué bueno que puedan estar participando todo este grupo. Aprovechenla, hagan todas sus preguntas, saquen todas sus dudas. Es muy importante que aprovechen este tiempo y nos vemos en la ceremonia de cierre cuando ya podamos estar con la certificación de todos ustedes en este curso de redes sociales. Hacer este curso para mí significó romper muchas barreras, porque se abre un mundo nuevo, muchas posibilidades para aumentar, para crecer, para desarrollarse. Me dio la seguridad personal más allá del emprendimiento me permitió tomar nuevos desafíos que antes no pensé que podía hacer. Los mismos compañeros te hacen ver experiencias nuevas. Estudiar colaborativamente te impulsa a que tú veas tus propias fortalezas. Aprendí sobre oratoria, sobre colores de marca, sobre cómo hacer la marca, cómo resaltarla a través de las redes sociales y cómo mejorar los productos y los servicios que yo ofrezco desde mi emprendimiento. Soy una persona más segura con lo que quiero decir, con lo que quiero transmitir y también con los contenidos que quiero que el público conozca con respecto a mí y a mi emprendimiento. En esta oportunidad quiero agradecer a Tricot a través de la Fundación Emplea y en conjunto hacen posible que más emprendedores como yo podamos capacitarnos y ser mejores cada día en lo que queremos hacer. Así es que agradezco mucho a Tricot por esta gran oportunidad. Super, ahora sí comenzamos con la certificación de nuestras participantes. Las voy a comenzar a nombrar una a una y las aplaudimos desde la distancia. Felicidades a Bernarda Andrea Sánchez Sánchez, Carolina Lidia Mateluna Quiroga, Elizabeth Carolina Quiroga Ahumada, Francisca Daniela Encina Hermosilla. Georgibel Estefany Gutiérrez Palacios, Ketzia Betisabeth Hachura Sánchez, Lady Macarena Fuenzalida Calderón, Lorena Magda Muñoz López, Mabel Marcela Vidal Rubilar, Macarena Patricia Porma Pichipil, María Paz Aranguis León, Nalvir Josefina Porras Barrios, Olga María Díaz Martínez, Paula Alejandra Moyano Encina, Paula del Pilar Castañeda Herrera, Rosa Cecilia Pino Rodríguez, Rufina Paredes Piundo. Susana Carola Vidal Rubilar, Batsi Yuselis Morales Hernández y finalmente Valeria Cristal Sepúlveda Rivas. Felicidades a todas y hago extensivas mis felicitaciones a sus familiares. <laughs> Quiero ahora invitar a Nancy Veloso por parte del de área de personas de Tricot para que les pueda entregar unas palabras. Gracias, Débora. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, qué alegría poder estar acá. Qué alegría saber que este nuevo riesgo que tomamos en conjunto con la Fundación Emplea de hacer un curso que no habíamos hecho antes y que era eh, novedoso y, y, y era eh, llevarnos a una época mucho más moderna, tuvo éxito. Eh, qué, qué emoción escuchar el testimonio de. Eh, Mabel que recién habló porque me imagino que es muy similar al de todas nuestras participantes. Eh, nos alegramos mucho como empresa de poder entregar este tipo de eh, instancias donde puedan adquirir nuevos conocimientos, fortalecer sus emprendimientos, fortalecer su desarrollo personal también. Así es que solamente felicitarlas a todas. Eh, nos hacen sentir que vale la pena el esfuerzo que hacemos. Eh, y eso es lo más importante. Hoy día para nosotros es muy importante acercarnos a, no solo a, nuestro, a los familiares de nuestros colaboradores, sino también a, nuestro, a nuestros vecinos. Eh, y eh, esto solo nos impulsa a seguir en esta ruta. Así es que felicitaciones, felicitaciones por este tremendo logro. Dedicar 60 horas a capacitarse no es menor. Es un tremendo esfuerzo en términos personales. Todos tenemos un montón de obligaciones extras y dedicar este espacio eh, de verdad que vale la pena. Así es que muchas felicitaciones para ustedes y sus familias. Y muchas gracias también a la Fundación por seguir siendo nuestro partner. Eh, nos hace sentir muy orgullosos llegar a estas 100 personas capacitadas este año. Eh, la verdad es que es un tremendo logro y ustedes son parte esencial de eso también. Así es que solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tus palabras. Y ahora, antes de finalizar, agradecemos a todos los presentes por acompañarnos en esta ceremonia de certificación de las alumnas que se capacitaron y a todas aquellas personas que hicieron posible que este proceso haya concluido de manera exitosa. Antes de decir adiós, quiero invitarlas a encender sus cámaras para poder tomarnos una foto grupal. Sería nuestra última foto grupal para poder recordar este momento. Como siempre, mi compañero Pedrito me va a ayudar con la foto. Así es, Débora, muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Vamos a tomarnos una foto, tal cual lo hicimos el primer día de clases. Así que les invitamos a que puedan activar sus cámaras, quienes puedan. Y yo les voy a avisar para que a la cuenta de tres saludemos. Ahí se nos están conectando Paula, Francisca. Yo creo que ya estamos listas y listos. Así que a saludar a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Súper, muchas gracias, gracias Débora. Gracias perito gracias a todas las que se pudieron conectar el día de hoy y bueno, muchísimas gracias como siempre a Tricot por apoyarnos con estos proyectos. Les deseamos a todos muchísimo éxito y esperamos verlas pronto. Las puertas de Fundación Emplea siempre van a estar abiertas para ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.